puerta. Vamos a hacer un nombramiento de caballero y de dama de la orden de Calatrava. Se va a ir nombrando según el número que irá pasando y se irá tomando un juramento y se hará su nombramiento. Empezaremos con el maestre. La puerta. La puerta está despistado. ¡Puerta! ¡Puerta! Caballero y damas de la Orden de Calatrava, y desde este acto intentaréis hacer todo el bien posible a vuestros semejantes. Bueno. Thank you.
juráis cumplir con los estatutos de caballeros y damas de la Orden de Calatrava y desde este acto intentaréis hacer todo el bien posible a vuestros semejantes. Cumplir con los estatutos de caballeros y damas de la Orden de Calatrava y desde este acto intentaréis hacer todo el bien posible a vuestros semejantes. De recibo y cargo y te nombro comendador de comendadores, porque eres el comendador mayor de la tierra de Aragón. Vos tendréis la potestad de nombrar vuestro propio poder y espero que lo que habéis aprendido os sirva y así lo demostréis. Dios Todopoderoso haga un buen caballero y San Benito y San Bernardo sean por favor levantados por favor. Entrego vuestra espada y espero que pronto os deis un nuevo hogar, el cual os sirva también como vos. Caballero, Rey Pablo de España rueda. Juráis cumplir con los estatutos de caballeros y damas de la Orden de Calatrava y desde este acto intentaréis hacer todo el bien posible a vuestros semejantes. Lo juro.
que la justicia era mejor. Caballero, Rey Felipe Chica Ancino. ¿Juráis cumplir con los estatutos de caballero y dama de la Orden de Calatrava? Y desde este instante ahora, intentaréis hacer todo el bien posible a vuestros semejantes. Lo juro. ¿Juráis cumplir con los estatutos de caballero y damas de la Orden de Calatrava? Y desde este acto intentaréis hacer todo el bien posible a vuestros semejantes. Amigos, solicitáis formar parte de la comunidad de la casa y estáis en lo justo, ya que muchos gentilhombres hubieran tenido gran placer si sus hijos fueran miembros de nuestra comunidad. Y si vos queréis ser miembro de una orden tan noble y tan santa como esta del hospital, habéis tomado una decisión justa. Y por el hecho de que nos veáis bien vestidos y con grandes cabalgaduras, no penséis que tenemos todas las comodidades del mundo, porque os hacemos saber que cuando queráis comer deberéis mejor ayunar, y cuando deseéis dormir os convendrá guardar vigilia, y cuando se os ordene ir a ultramar o a occidente lo deberéis hacer, de tal modo que deberéis posponer vuestra voluntad y acatar la ajena y superar toda clase de penalidades por vuestra orden, más de las que pensáis sufrir. Sí, claro. ¿Ha hecho esponsales o está prometido en matrimonio a una dama? No. ¿Habéis contraído deudas? No. ¿Prometéis?
juráis a Dios, a Nuestra Señora y al Señor San Juan Bautista vivir y morir en obediencia y obedecer a cualquier superior que Dios suponga? Sí, sí, nada de eso. Sí, sí, ahora Dios. ¿Prometéis vivir castamente hasta la muerte? Sí, sí, ahora Dios. ¿Prometéis observar el voto de pobreza? Sí, sí, ahora Dios. ¿Prometéis no haber estado en otra orden? Sí, sí, ahora Dios. ¿Prometéis servir a los señores enfermos y ser su esclavo? Sí, sí, ahora Dios. Os prometo pan, agua y humildes vestidos, ya que ninguna otra cosa podéis exigir a título de deuda a la casa. Las damas de vuestro padre y madre, así como los vuestros parientes, de vuestros parientes, gozarán de todos los beneficios espirituales de la orden. Después de lo cual, reciben el hábito, tomarán el libro y prestarán juramento sobre el altar. Juro ante Dios, ante Nuestra Señora la Virgen María y ante nuestro Señor San Juan Bautista, vivir y morir en obediencia para la orden, sus superiores y como sirviente de pobres y enfermos. Juro ante Dios, ante Nuestra Señora la Virgen María y ante nuestro Señor San Juan Bautista, vivir y morir en obediencia para la orden, sus superiores y como sirviente de pobres y enfermos. Ved así la señal de la cruz que llevaréis en este manto todos los días de tu vida, en recuerdo del que quiso sufrir la pasión y muerte en la cruz, por redimirnos y por todos los pecados. Que Dios os guarde en vida y muerte por la cruz y el voto de obediencia que habéis hecho, y os defienda del poder del demonio, ahora y siempre. Amén. Juráis cumplir con los estatutos de caballeros y damas de la Orden de Calatrava y desde este acto intentaréis hacer todo el bien posible a vuestros semejantes. Yo, como clavero, te recibo, te acojo, te nombro caballero novicio en la Asociación Caballeros y Damas de la Orden de Calatrava. Dios Todopoderoso os haga buen caballero novicio y San Benito y San Bernardo sea vuestro abogado. Que pronto seas un nuevo caballero. Santiago Mora.
con los estatutos de caballeros y damas de la Orden de Calatrava. Desde este acto intentaréis hacer todo el bien posible a vuestros semejantes. Juráis cumplir con los estatutos de caballeros y damas de la Orden de Calatrava y desde este acto intentaréis hacer todo el bien posible a vuestros semejantes. Juráis cumplir con los estatutos de caballeros y damas de la Orden de Calatrava y desde este acto intentaréis hacer todo el bien posible a vuestros semejantes. Yo, como clavero, te recibo, te acojo y te nombro caballero constructor de la Asociación Caballeros y Damas de la Orden de Calatrava. Dios Todopoderoso os haga buen caballero constructor y San Benito y San Bernardo sean vuestros abogados. Que pronto sea un buen caballero. Juráis cumplir con los estatutos de caballeros y damas de la Orden de Calatrava y desde este acto intentaréis hacer todo el bien posible a vuestros semejantes. Damas,
Elizabeth Alfonseca Herrera. ¿Juráis cumplir con los estatutos de caballeros y damas de la Orden de Calatrava? ¿Desde este acto intentaréis hacer todo el bien posible a vuestros semejantes? Yo te recibo y te hago el nombre dama de la Asociación de Caballeros y Damas de la Orden Calatrava. Dios Todopoderoso os haga una buena dama. Y San Benito y San Bernardo sean vuestros educadores. Dama de la Marta Romeo Fría. ¿Juráis cumplir con los estatutos de caballeros y damas de la Orden de Calatrava? ¿Y desde este acto intentaréis hacer todo lo imposible a vuestros semejantes? Yo te recibo y te acojo en nombre dama de la Asociación de Caballeros y Damas de la Orden de Calatrava. Dios Todopoderoso lo haga una buena dama. Y San Benito y San Bernardo sean vuestros abogados. Dama Reina María Francisca Domínguez García. Mauricio Rey Rodrigo Ruiz Domínguez. ¿Juráis cumplir con los estatutos de caballero y dama de la Orden de Calatrava? Y desde este acto intentaréis hacer todo el bien posible a vuestros semejantes. Yo te recibo y te acojo. Te nombro dama de la Asociación de Caballeros y dama de la Orden de Calatrava. Dios Todopoderoso haga una buena dama. Y San Benito y San Bernardo sean vuestros abogados. Aunque para esto no me hace falta, pues soy una señora de mi cabeza. ¿Juráis cumplir con los estatutos de caballero y damas de la Orden de Calatrava y desde este acto intentaréis hacer todo el bien posible a vuestros semejantes? Yo como clavero te recibo, te acojo y te nombro caballero novicio de la Asociación Caballeros y Damas de la Orden Calatrava. Dios Todopoderoso os haga un caballero novicio y San Benito y San Bernardo sea vuestro abogado. Que la parte te acompañe. ¿Juráis cumplir con los estatutos de caballeros y damas de la Orden de Calatrava y desde este acto intentaréis hacer todo el bien posible a vuestros semejantes? Yo te recibo y te acojo en nombre de dama de la Asociación de Caballeros y Damas de la Orden de Calatrava. Dios Todopoderoso os haga una buena dama. Y San Benito y San Bernardo sean vuestros abogados. Thank you.
Dama, Reina Carmen Muñoz Muñoz. ¿Juráis cumplir con los estatutos de caballeros y damas de la Orden de Calatrava y desde este acto intentaría hacer todo el bien posible a vuestros semejantes? Thank you.